Porque, la verdad, no es gay. Ya los pene femenino. Maldigo el japonés que me invitó a la audio. Son los memes, no soy yo y Vicario. Claro, no sé, pero maldigo el japonés que invitó a los trapos. Y la gente que los pidió. ¡Sawarudo! Ok, tenemos jugadores preparados. Oh, audio. Yo creo que Rey está cómodo sin audio. ¿Eh? Y vamos a empezar. Primer asalto, señores. Esto es Top 12. Regis. ¿Ya Top 12? Sí, Top 12, así es. Ay, sí. Nos vamos a Smash Beats. Ay, sí, quien no es un Ice's Main en Melee. Para mi sorpresa. Okay. Ahí va. Ah, sí, ya, Javi. Yo creo que ahí güey, me escucho muy duro. Ahí está. Y ahorita lo que va a estar pasando es, ay, sí, se va a quedar recuperar alto todas las veces que sea posible. Va a evitar recuperarse bajo. Mientras tanto vemos a Icy haciendo muy buenos daños con los techs, con backers, con todo lo que pueda disfrutar. Bien ahí, bien ahí. Buen DI. Ah, esa patada que nada teme. ¿Se tropezó? Sí, se resbaló con la banana. Se vuelve a resbalar para que no haya banana. Le pegó con el backer y se tropezó con la banana. Ok, sigue. Uy, ahí pudo haber buscado un grab. Otra vez, banana, se la roba. Ahí vamos corriendo por su dulce vida. No, todavía no creo que sea porcentaje suficiente para hacer el follow-up de down tilt a up smash. Pero yo creo que ahí sí ya lo está buscando. Piensa, con lo floaty que es guacho puede que se salga, Ah, sí, bueno, ahí tienes un problema. O sea, a este porcentaje no sé si ya le entre, digo, si todavía entre. Sí. ¿Y sí, cierto? No, sí, yo, y sobrando demasiado, yo me metí la pata ahí. El bread and butter de changuito con... Pero Reggie, uy. No se esperó que cayera dentro del escenario, Reggie, porque no conozco. Agarrando esa banana desde la otra dimensión. Tutut, fuera. No, 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 es que el tutut no iba a matar. No, exacto. Ahorita ya igual y ahorita sí. Tiene, sí. Uy. Lo que tiene que hacer Reggie es tratar de no entrar en Rage. Muy bien, Icy, siendo demasiado agresivo ahorita con el juego. Ahí está. ¡Oh! El dash attack que pasa por debajo del Love Smash. A la mera fue un missing foot por parte de Reggie. ¡Backer! No, eso es lo que ahí tiene. Era un backer. Seguro. Por lo que sí. Easy fake catcher. Ay, sí, siendo demasiado agresivo ahorita. Pero le está funcionando. Es que sabe que tiene que correr con ese lead. Sabe que tiene que tomar una milla también. Porque si no, guacho, 70% te los hacen un combo. Y aparte, guacho ya peligrosamente cerca de morirse. Probablemente un down tilt up smash ya hubiera terminado con ese stock. Wow, ¿ame? A la madre. Hice feeling himself. ¡Sillazo! ¡Silla! ¡Sillazo a la cara y consigue! ¡Silla! Ahí va, ahí va. La magia de guacho. Sobre su Reggie Grand Finals más uno. Yo también estoy de acuerdo. ¡No, la banana! ¡No! Eso debe haber sido un jab, güey. Pero la banana se metió en el primer juego. ¡Ay, sí, señor, el primer juego! Irónico que lo castigó que agarraba la banana. Hey. Eso pasa cuando le agarras la banana a un güey sin permiso. Te meten un puja. El otro lado que tenemos, Rocks contra... Es que no le veo la cara. Tampoco lo sé. ¿Eh? Tampoco lo subimos. Otra vez, ahí sí siendo demasiado agresivo y yendo directamente por un side B. Nos estamos yendo a Town and City. Rey querido capitalizar un poco más en el futuro al parque. No encontrando una manera de acercarse. Se me hace que está usando un poco demasiado ese dash attack. Creo que está respetando demasiado a la banana ahí el Rey. Ok, la banana está un poco fuera de juego. ¡No! Quiere ir directamente por ella para recuperarla. Ya está. Ya está, mira, banana, otra vez. Sí. A ver, lo que está haciendo IC es buscar la banana todo el tiempo. Creo que Ricky buscó un grab ahí y salió el otro jab, Es que el peso que tiene Didi está demasiado para hacer con los combos habituales que tiene, pero bueno, ahí está, la posición que él desea. Empieza, uy. El backer de guacho, definitivamente uno de los movimientos que más me gusta de él. Por todo lo que te da. Muy bien, y todavía conserva la banana. ¿Esa banana todavía tiene un bote? Poco a poco. No? Esa banana todavía en juego. La truena en cuanto aparece. Le truena todo en cuanto aparece. Ahí está, follow up. No. Uy.
Ni a pesar de que fue Perfect Shield. ¿Están seguros el backer de Landis? Ah, ese lo error tardó. Por parte de Reggie, un poco de sobra. Fue lo que consiguió ese punish para Ice. ¿Es Ice o Icy? Ahora veo. Yo creo que es Icy. Oh, Icy. 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 Icy, como el cine. A ver, vamos a ver. Esa banda. Demasiado agresivo, mira. Ese modo está ahorita now sin piedad. Entró en modo furia, ¿sabes quién? Estás en mi terreno, órale. Fuera, 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 fuera. No, no, no puede, o sea, está demasiado agresivo. Todos los golpes le ganan a las opciones que tiene Mr. Lemon Watch. Un jugador con esta ventaja sobre Reggie es una cosa definitivamente rara. Pero vamos a ver si Reggie puede conseguir algo. ¡Mira! Así está presionando demasiados botones y le están funcionando. Pues es que así juegas Didi en este match. Pokeas, pokeas, pokeas. Okay. Y ya que tengan suficiente daño, vamos a ver. ¿Y sí? Ahí está. Ahí está.